Que el Tratado Total ha tenido eh, valores y conceptos trascendentes eh, al momento que le tocó desarrollarse, a punto tal que en, en muchos, eh, muchos profesores del Tratado Total pudieron desarrollarlo en otros países del mundo, ¿no? por ejemplo, Monarra Larrauri lo desarrolló en México, este, eh, sé que Silvia Dobri hizo un trabajo también parecido en Brasil. Mario Corea, que es un gran arquitecto, lo pudo desarrollar en Barcelona. Y quiero relatar algunas, algunas como anécdotas. ¿no? Yo hace poco estuve en Canadá, hablando, en, en, estuve viviendo en la casa de un profesor, eh, que es un profesor emérito de la McGill University, que es la versión de Harvard canadiense. Entonces eh, yo le preguntaba... Si se seguían ellos estudiando la medicina por materias separadas, por un lado anatomía, fisiología, este, patología, este, fisiología. No, me dice eso ya, es una cosa del pasado. Eh, nosotros estudiamos, supongamos, este, funciones, como hacer respirar y ahí entran todo, lo cual me dio la pauta que los límites de las materias que este, con la cual nosotros nos habíamos formado y con la cual todavía creo que casi todas las facultades de arquitectura del mundo siguen existiendo. ¿no? Es decir, el concepto, ya que es el punto que yo quiero, yo quiero aclarar, ¿no? de que la división la enseñanza por división de materias, absolutamente estancas, con profesores y, y, y adjuntos. Y, totalmente separadas de, de las otras disciplinas de arquitectura, por ejemplo, resulta inconcebible que se siga enseñando estructuras separadas del de diseño arquitectónico y del diseño ambiental, y de a su vez la arquitectura separada del de el, eh, el tema urbanístico, es decir, esa interacción y esa ruptura. De las materias una separada de, de la otra es una cosa, eh, es un aspecto fundamental, ¿no es cierto? Creo que este concepto de la, de la, de la ruptura, de, de esta concepción estanca del conocimiento, trasciende a la, arquitectura, a la, a la enseñanza y la arquitectura. En medicina me explicaba este, este profesor emérito de, de, la, de la McGill ellos la han superado no están más en el concepto de materia por materia y repito como me dijo que también conocía que se aplicaba en Harvard el mismo criterio ¿no? la disposición de límites entre las disciplinas específicas creo que es una cuestión que va en contra del camino del conocimiento ¿no es cierto? otra cosa que me señalaba este, este amigo nuestro que hay una integración entre los docentes y los estudiantes mucho más horizontal en el estudio de un problema. Se integran en la problemática, en una concepción muy horizontal. Estoy hablando de las de la, de la tendencias que se aplican en, en, en el hemisferio norte, en, en, en lo que yo pude ver, no conozco todo, en la McGill y en Harvard, ¿no? se disipan los límites de, la, de las disciplinas específicas para integrarse en problemas mucho más amplios, ¿no es cierto? Y en, la, en el desarrollo del proceso de aprendizaje, los docentes y los estudiantes están, están absolutamente integrados a través de ese problema, ¿no es cierto? Creo que fue una visión renovadora de cambio de las estructuras académicas, de, no solamente académicas, de las estructuras pedagógicas, metodológicas e ideológicas políticas sobre la enseñanza y la arquitectura. Porque se enfatizaba en el, so, en el rol social de la formación de las arquitectas, de los arquitectos en una, ciudad, en una sociedad necesitada de cambio. Es un aspecto fundamental el que hay que destacar. La visión social del conocimiento, ¿no es cierto?, de las disciplinas universitarias es un aspecto que generalmente está o abandonado o olvidado. La incorporación de las multidisciplinas en el proceso de diseño, o sea, eh, en el momento de diseñar estaban presentes eh, casi todas las disciplinas que interactúan en el proceso de diseño, las disciplinas técnicas a través de las estructuras, el acondicionamiento físico ambiental, el diseño propio de arquitectura, los eh, aspectos morfológicos, los aspectos urbanísticos, esa integración... Fue una de las cosas fundamentales ¿no? del, 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 del taller total y que yo señalaba que hoy en estas, en estas universidades de avanzada tratan de, de aplicarlo. También originó que en, el equipo, que en el equipo docente una actitud de estudio e investigación. Es decir, lo que, lo que originó una inmensa cantidad de publicaciones que yo tuve la suerte de recogerlas en unas inmensas bolsas de consorcio, porque todos teníamos miedo que la intervención militar nos pudieran inculpar de terroristas por tener esa fundamental intervención. Y debo agradecer a mi mujer, que está por acá dando vueltas, que me dijo, esas no, no podemos desprendernos de eso, ni regalarnos, ni quemarlas, por más terror que haya, porque en algún momento esas, esas, esos valores, esos conceptos van a ser necesarios que los revisen. Eh, también se usó mucho la incorporación de especialistas y de asesores. O sea, si estudiábamos el, el tema de la medicina, teníamos especialistas en medicina sanitaria que nos eh, instrumentaban y nos este, enseñaban realmente cómo se diseña un plan de salud y las distintas categorías de, eh, de hospitales. Imagínense ustedes toda la, la facultad estudiando el tema. Eh, de salud. Los chicos de primer año estaban diseñando pequeños dispensarios que a lo mejor ocuparían 40, 50 metros cuadrados. Y los, y los chicos que estaban en tesis estaban eh, diseñando hospitales universitarios, con, eh, pero no como un tema arquitectónico solamente, sino con el análisis de un entorno socioeconómico que los rodeaba, ¿no es cierto? con un criterio de planificación. O sea, eh, esas cosas fueron muy, muy fructíferas porque dieron como resultado, digamos así, una acumulación de experiencias, de bibliografías y de información muy, muy grande, ¿no es cierto? Se instaló el proceso de, de conocimiento como un fenómeno horizontal y participativo y colectivo entre los autores del mismo, o sea, entre los estudiantes y docentes. La clase magistral estaba, eh, digamos, constreñida eh, eh, para los aspectos fundamentales de los conocimientos básicos. Por ejemplo, si vos estudias estructura, eh, tenés que conocer la matemática de los cálculos estructurales y tenés que conocer el, el, la ciencia de la resistencia de los materiales. Eso no admite mucha discusión. Pero la aplicación de todo eso, que antes quedaba en la mente del docente y el estudiante, se volcaba al taller en una actividad colectiva entre docente y estudiante a través del de diseño que intentaba solucionar no un tema, no había un tema, sino un problema que originaba subtemas que cada uno de los estudiantes los lo, lo desarrollaban. Obviamente que desechó la visión unívoca, vertical y excluyente de la clase magistral como remedio universal para todas las disciplinas existió en un pequeño grado para las, como dije yo para los aspectos específicos muy específicos. Fundamentalmente instituyó un sistema de representatividad democrática que fue la, la coordinadora en la que los eh, estudiantes elegían a sus coordinadores tanto docentes como estudiantes. Y integraban esta coordinadora que sería como lo que hoy sería el Consejo Superior o el Consejo Directivo. Pero los representantes iban con mandato. Tenían que cumplir el mandato que las bases le daban. A diferencia de lo que hoy ocurre, que los representantes estudiantiles toman actitudes personales, buscan caminos que muchas veces este, hacen a... A apetencias que están más allá de las cuestiones este, eh, académicas, más bien personales. Este, eso fue una verdadera democratización en el gobierno de la universidad, ¿no es cierto? Había una actitud de servicio en, lo, en los docentes, ¿no es cierto? No había eh, una actitud de sacar ventajas personales, vale decir, lo que nosotros podemos... Este, considerar que sería digno de ser superado para no, decir este, para no usar la palabra crítica. Los docentes no buscan solamente su prestigio personal y acumulación de antecedentes, sino que era, como dijimos, una actitud de servicio. Vos estudiabas para poder brindar lo mejor, porque en el concierto de una, eh, un análisis colectivo de los, de los problemas, también te obligaba a estudiar eso. No era una cosa que vos podías ir a improvisar, ¿no es cierto? Y fíjense que un detalle importante: muy pocos, ninguno de los docentes del total este, tiene menciones como profesores eméritos, profesores consultos. Son muy pocos. Si es que hay alguno, quizá creo que hay uno. Este, y, y muy pocos de ellos, muy pocos de ellos, pudieron continuar. En el Total, y ahí explica un poco las causas de por qué el taller Total desapareció. ¿no? Que yo tengo una visión muy personal y es una visión personal basada en la experiencia que yo tuve como docente iniciador, conjuntamente con, con otros que fueron más importantes que yo en el inicio del, del Total, y, y como decano que estuve dos años y pude conocer la intimidad de toda la cosa. La realización de concursos con participación estudiantil. Tema duramente criticado. Me costó horrores hacerlo entender en el Consejo Superior, porque quiero destacar que en mi gestión tuve que enfrentar eh, la, la aprobación de la estructura académica del taller total y de su sistema de funcionamiento. Y entre ellas estaba la eh, participación estudiantil en los concursos. Generalmente la, la crítica vulgar decía, pero ¿cómo un, un, un alumno le va a tomar examen a un profesor que sabe él? Y es totalmente cierto, y eso nunca ocurría. Lo que ocurre es que la estructura académica de la, de la, eh, de la selección de los profesores tenía eh, dos partes. Primero había una prueba temporal. El, 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 el profesor rendía una bravísima prueba de admisión. Para rendir una prueba temporal que duraba seis meses. No era un concurso de 45 minutos que vos te pones nervioso y apelas a un montón de recursos que muchas veces los trajiste preparados. No. Vos demostrabas en esos seis meses que tenías la dedicación, la solvencia, el estudio, la capacidad didáctica, la, la, la capacidad pe, pedagógica para transmitir conocimientos. Y a partir de ahí se producía como una reunión de todos los docentes y estudiantes que iban a evaluar a ese alumno, y es ahí donde aparece la evaluación estudiantil. La evaluación estudiantil estaba dirigida a cómo ese docente había usado su tiempo, qué capacidad pedagógica tenía para poder avanzar en el campo de conocimiento que él había sido este, designado, pero de ninguna manera evaluaba la capacidad técnica, no podía un alumno decir, mire, esa ecuación matemática que usted ha hecho porque no estaba instrumentado, o sea que eso fue un aporte que, según la información que nosotros intentamos recoger, esa resolución que me honra haber podido no encabezar, porque esto es todo producto del total, esto, el total fue también una forma horizontal, yo simplemente fui un actor más que tuve que representar el total en el Consejo Superior. Pero me honra haber podido contribuir a firmar esa resolución. Que yo creo que hay muy pocos lugares en el mundo donde los estudiantes participaban en el rol que les correspondía, en el rol que, en el único rol que les podía corresponder, como ellos recibieron. Entonces, todas estos tejes y manejes, que es del partido A, del partido B, del C, que este no me va a elegir de decano, si. Hay que aplazarlo. No, no existía. Porque el estudiante era duro. Decía, este sabe, nos enseñó y yo creo que puede seguir. No le interesaba mucho si era del partido A, B o C. Entonces, es una estructura de saneamiento que eh, lamentablemente la universidad este, eh, no la supo continuar o no la quisieron continuar. Esa es otra situación. Nunca imaginé que me iban a, a, a pedir que me hiciera cargo del, del total. Cuando este, renunció el anterior eh, decano que era Villada, me llamaron del rectorado y me dijeron, miren, nosotros necesitamos. La realidad era esta. Lo, el gobierno militar había ya cerrado filosofía, ciencia, información, arquitectura y no sé qué otra más. Entonces el rector, que era un dignísimo persona, que era Edgar Ferreira, dijo, yo no voy a ser rector con una facultad cerrada. Por eso le pido, al arquitecto, que usted haga una... Facultad". Le digo, pero mire, doctor, yo soy muy joven, tengo 36 años, ¿qué quiere? ¿Cómo voy a hacer cargo? Hay gente mucho más valiosa que yo ahí adentro. Sí, pero ¿sabe la ventaja que usted tiene? que usted tiene mucho apoyo estudiantil. Y la verdad es que yo tenía mucho apoyo estudiantil porque siempre hablé con toda franqueza, ¿no? nunca me disfracé de nada y eh, fui honesto y traté de enseñar lo que yo sabía. Y eso logré que, este, que me acompañó en toda mi gestión, incluso acá en esta casa, mi pobre mujer sabe, había veces que invadían 100 o 120 estudiantes con pizza y por todos los rincones de esta casa había tipos hablando de filosofía, de enseñanza, de política hasta cualquier hora de la noche. Eso, eso decía que los estudiantes tenían una mística que los llevaba a eh, eh, resguardar y patrocinar el total. Por eso el, el total se pudo mantener. ¿no? Bueno, yo acepté cuando, me, cuando la coordinadora con la cual me reuní, le dije, miren, me han ofrecido esto, yo no tengo ganas, yo tengo un estudio con mucho trabajo, tengo que mantener muchos hijos, pero quiero poner mi hombro en esta. Entonces me dijeron, a mí me decían negro, mi nombre universitario era negro, metele negro que nosotros te vamos a apoyar. Y así fue y pude llevar adelante algunas cosas que yo considero que fueron importantes, como los concursos docentes, como la aprobación del techo total y hacer frente a agresiones descomunales que recibimos, como esa detención que tuvimos de 700 estudiantes, 700 estudiantes, fue la policía en 14 carros de asalto, hizo unas, una gigantesca operativa militar, los detuvo en la búsqueda de activistas que después no resultó ninguno, los desparramaron en todas las policías de Córdoba y yo tuve la suerte, el honor de ir policía, por, de destacamento por destacamento, para ver cómo estaban mis estudiantes. Eso me, me, me originó este, una repulsa del gobierno militar que me originó un sumario por actividad subversiva que misteriosamente me llegó a mi escritorio, donde el, 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 el jefe de policía, la Tela Fría, elevaba los antecedentes a Arguindegui pidiéndome que me eh, estaría en curso en las actividades subversivas y el peligro de vida que significaba eso. Ahí tengo la copia en un archivo. O sea, fue una época gloriosa y peligrosa. Está bien, que éramos muy jóvenes y, y bueno. El taller total tuvo este, eh, un fuerte apoyo estudiantil, porque eh, el descalabro que ya en ese momento había llegado a la enseñanza de la arquitectura era ya irresponsable. Es decir, eh, lo manejaban los eh, ayudantes, alumnos o los jefes de trabajos prácticos, daban un tema de una, una estación de policía en cualquier lado del mundo. no se analizaba el contexto social, la gente estaba muy desconforme en un momento en el que había una, un fuerte proceso mundial de mirar a la, a la, a la social, de la, a lo social de la mano de los teóricos marxistas fundamentalmente. Este, eh, en la cual este, la, la facultad no se podía sustraer. Entonces, eh, ¿cómo llevamos adelante? Y lo llevamos adelante, esa etapa no me tocó tanto a mí, le tocó a, a, al arquitecto Fontán. ¿no? Y bueno, hubo algunas pérdidas este, muy lamentables, como la de Marina Bajiman, que se retiró y que yo la apoyé en mi decanato para que ella no se retirara, pero tenía una fuerte repulsa, ¿no? creo que fue un, gran, un grave error de eh, un sector de los, este, de los docentes que estaban altamente politizados, con una ideología un poco de extremo, ¿no? y, este, y algunos otros como el alemán Kunzle que también se retiró, y el arquitecto Valle que era un opositor acérrimo a este tipo de cosas y que no sé si lo habrá entendido alguna vez, pero... Fueron pérdidas que yo en el Consejo Superior los lamenté profundamente, pero habían renunciado. ¿no? La ciudad es el máximo ejemplo del acuerdo social entre las personas. Si analizamos Atenas, Roma y, y todas las ciudades de, de, de la Mesopotamia todo, la ciudad era el, el peor castigo que había para un hombre era que fuera extramuro, lo desterraban. Salía de la ciudad. Entonces, el, la arquitectura está absolutamente comprometida con la ciudad. Ustedes lo ven en Atenas, en Roma, ¿para qué vamos a hablar? ¿Cómo esos arquitectos hicieron esas magníficas obras en medio de magníficas urbanizaciones? Los mayas, acá, nosotros estuvimos el año pasado viendo la, las pirámides de, del, del, del sol y de la luna en, en Teotihuacán. Yo digo, ¿estos urbanistas de dónde salieron? Estos constructores de esta pirámide, ¿cómo hicieron con los rudimentos? De... Es decir, me estoy debiendo un poquito del tema. Es decir, creo que este, eh, la arquitectura siempre va a estar ligada a los, a los conceptos este, eh, de la ciudad. Por eso es que yo considero que no se puede encasillar la enseñanza como se la está haciendo actualmente. Cómo se está haciendo actualmente no se la pueden encasillar. Y un encasillamiento es la, la, la estructura por materia. Creo que hoy la, la, la enseñanza tiene que retomar aquellos conceptos. El arquitecto no puede dejar de tener una visión social de su, de su, de su métier. Si no vemos la, las, 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 los grandes errores urbanísticos que se cometen en Córdoba, ¿cierto? porque está ausente la proyección social de cada uno de sus gestos de diseño. Es decir, grandes barrios que se extienden por todos lados, grandes countries. Es decir, creo que eso es una cosa fundamental. ¿Cómo se puede implementar? Y son cuestiones que hay que ir implementando de a poco. Primero, los alumnos tienen que tener una conciencia de la parcialización del conocimiento que tienen. Yo no creo que hoy esté alguien contento que le enseñen a diseñar una linda forma y después venga el ingeniero y le dice eso no se sostiene y no sirve para nada. ¿Alguien puede imaginar el Panteón en Roma que lo diseñara un, un arquitecto y después venga un ingeniero y le haga poner una columna en el medio de esa bellísima cúpula? Es decir, ahí hay una integración de la, de la arquitectura con la ingeniería y con todo. Y eso es lo que hay que lograr actualmente. Porque pues yo creo que estos, procesos, estos, estos criterios están absolutamente vigentes. ¿Quién puede decir que la sectorización de, la, de las disciplinas es mejor que la integración? Si encuentran a alguien que lo justifique, me gustaría conversar con, él, con ellos. Por eso yo creo que nosotros, a través de este, de este aniversario del total, pudiéramos lograr que las universidades... Eh, puedan interesarse en este tipo de integraciones que nosotros logramos y que hoy son vigentes. Lo que ocurre es esto, ¿no? Es muy difícil cuando ya están establecidas las cátedras con una estructura sumamente vertical y piramidal, ¿no es cierto? De alguna manera pedir que eso se integre con otra pirámide y con otra eh, cúpula que este, le significa una serie de, de si se quiere de pérdidas porque vos para integrarte con algo perdés algo de tu individualismo si vos te haces socio de un club vos no podés hacer la tuya ya hacer lo que te ocurre de, de, a la hora que quieres no vos perdete porque tenés norma y eso es lo que ocurre es muy difícil que hoy puedan este, eh, las particularidades y las personalidades, las cúpulas de cada una de las cátedras, eh, entender lo importante que son estas cosas y ceder en la integración. Yo pienso que este, quizás eh, eh, tuvimos un exceso de ideologización. Eh, el exceso de ideologización nos hacía ver quizás en algunos aspectos un, 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 un panorama este, en el que había que hacer todo de nuevo en el mundo. Era el concepto eh, de la famosa, entre comillas, revolución. El concepto de la, de la revolución, digamos, quizás haya teñido demasiado eso. Este, y, Reconozco que mucha gente, como Marina Weissman y Tedeschi, se sintió agredido por eso. Yo personalmente nunca fui marxista, y es más, en las asambleas, cuando yo tenía que este, estar en una asamblea donde había 300 o 400 estudiantes, y ahí había eh, algunos activistas muy agresivos, que ese es otro tema, ¿no? los activistas agresivos no sé qué rol jugaban. Para mí era un rol en algunos casos sospechoso, porque la gente convencidamente marxista era, tenía diálogo, tenía la, la gente que, que inteligente que teníamos ahí adentro, ¿no es cierto?, con los cuales vos podías dialogar a punto tal que yo con una visión... Este, Nunca antimarxista, sino que no marxista este, y, y, y católica, yo siempre he sido tenido una fe católica. Este, nunca fui cuestionado, nunca nadie me cuestionaba a mí, che, vos, vos no sos marxista, pero en cambio sí fui cuestionado en el gobierno democrático de la mano de todos los grupos estos de Franja Morada y encabezado por el decano de ese momento, que me llamó el decanato, me acuerdo, y me dijo, mira, vos no sos de confianza del decanato. Lo cual ya era mi lápida para que en el concurso que yo tenía que rendir sabía que estaba condenado a muerte y así fue. No obstante, lo rendí. Digamos, los excesos que nosotros cometimos, no sé si son tan graves como los excesos que cometieron y se siguen cometiendo después en los concursos un poco amañados que este, eh, sirven para que este docente que es partidario del decano que van a elegir, tiene un grado, el sistema actual, un grado de, eh, en el que se prostituyen principios sagrados, ¿no? como elegir el mejor, sin importar lo que pensás. A mí nadie me preguntó si yo iba a ser marxista o iba a llegar a serlo, y sin embargo pude desarrollar mi tarea con absoluta libertad y con un compañerismo absoluto con todos mis eh, colegas y, y compañeros docentes y con los alumnos. Para que te ubiques, el taller total funcionaba que la parte interna la manejaba la coordinadora. En relación a la parte interna, el decano era una figura casi decorativa, pero el decano era el responsable de que el taller pudiera tener una subsistencia institucional a través de las autoridades universitarias en las cuales yo tuve que enfrentar durísimas oposiciones, durísimas críticas. Ustedes imagínense yo de 36 años aprobando... Una experiencia en la que, según algunos opositores, habían hecho llegar a oído de los consejeros de que era un nido de marxistas. Y yo quería destacar los aspectos positivos que los he destacado en los escritos y los que he destacado acá en este momento, que era el cambio rotundo de la forma de generar conocimiento. Entonces, yo como decano tenía que hacerme cargo de toda esa gestión que yo tuve problemas, denuncias ante el juez federal, la policía me citó varias veces, tuve que ir ahí a la a la, a la, a la, a la, a la policía, tener reuniones durísimas con el jefe de policía. Claro, a lo mejor en la inconsciencia de los 36 años, que uno sabía que podía revisar su vida, uno lo hacía porque teníamos un ideal. Y los de adentro también se jugaban, a punto tal que eh, mataron nueve estudiantes de arquitectura. En el periodo del taller total, sí, aparecieron muertos. O sea que, este y, y, y me acuerdo un chico Molina y otros más que los lo desaparecieron. Otro Carlos López, que eh, yo me acuerdo que fui a, a Orden Público a ver en qué situación estaba, porque en Orden Público era ya la antecámara de el pasillo de la muerte entonces yo me entrevisté con él vi que estaba sano que yo y hablé no me acuerdo con el juez y al poco tiempo lo, lo liberaron tuve la satisfacción de que me mandó un mail está en Suiza es director de cine ahora y me dijo quiero ir a Argentina porque quiero encontrarme contigo yo lo invité a un asado aquí en mi casa y estaban algunos de mis hijos y dijo unas palabras que las llevo grabadas en mi mente ¿no? y en mi corazón. Dice, vos me salvaste la vida porque expusiste la tuya. Toda mi vida te voy a estar agradecido y quiero que decírtelo delante de tus hijos. Eso. Pienso que era muy generoso, porque en definitiva yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? y punto. Pero digo, fue una experiencia que tuvo mucha riqueza desde el punto de vista... Eh, no académico, no es la, la palabra adecuada, desde el punto de vista del de conocimiento, la expansión que tuvo el conocimiento en ese momento, ¿no? una expansión gigantesca, porque no nos limitábamos a analizar un temita de arquitectura. Pero también tuvo como otra contrapartida todo un frente, digamos, de, de batalla externo que fue muy duro y muy, muy peligroso para la, lo, los que tuvimos que asumir las la funciones en el decanatón. La primera causa que había es que se reimplantó la ley universitaria en la cual no daba cabida a la estructura del taller total, a pesar que yo la había hecho hacer aprobar en el Consejo Superior. La ley universitaria no contemplaba esa posibilidad de tener una, una universidad, una facultad autónoma que tenga un sistema de concurso que no coincida. Necesitábamos una ley a lo mejor del Congreso para aprobar un nuevo sistema, no te olvides que la ley universitaria se regía por una ley de, eh, nacional y nosotros éramos atípicos, no teníamos ninguna posibilidad de... Eh, y, 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 y las partes interesadas en que podría haber subsistido estaban desinteresadas. Estaba aprobada la estructura del taller total y no había, este, eh, ni, podría haber tenido cierta autonomía, pero... En el, en el esquema que manejó el gobierno que vino que fue el del de doctor Alfonsín este, no consideraba la posibilidad que hubiera una, una facultad disidente y de la mano de los grupos este, de las manos de los grupos partidarios de, esa, de ese pensamiento nos fueron de alguna manera achicando y desalojando ¿no? a punto tal que ¿Cuántas integrantes del total pudimos sobrevivir al gobierno democrático de Alfonsín? Entonces, la razón es que por qué no pudo sobrevivir, porque la ley fue aplicada sin ninguna contemplación a la posibilidad de que haya una facultad que tenga una cierta autonomía de, en su plan de estudio y nada. Impulsada por grupos interesados en recuperar sus cátedras, de los cuales nunca rindieron concurso. Nunca rindieron concurso porque se autoeximieron de rendir concurso. Después salieron los concursos, se hicieron un concurso, pero lo que yo te quiero decir es que este, en el momento este que nosotros tuvimos que vivir, se hicieron cargo los docentes históricos de las cátedras, porque supuestamente nosotros las habríamos usurpado, yo rendí concurso con la participación estudiantil, en la cual di, es decir, me, me, el, el jurado, que eran como 20 profesores, dijeron que tenía méritos relevantes para hacerme rendir el concurso, que solo restaba el concurso de los estudiantes, y los estudiantes por unanimidad me aprobaron saqué la máxima puntuación. Entonces, yo me creo y me creí más que legitimado que los que después nos reemplazaron, que se autoliberaron de rendir concurso. Pero no me arrepiento de nada, soy un tipo feliz de haber podido hacer esta experiencia y de hoy poder relatarla y espero que esta experiencia pueda fructificar. En, 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 en las nuevas formas de, de, de acceder al conocimiento, ¿me porque han sido cosas absolutamente trascendentes, que han trascendido en el mundo y acá.